Vamos con un vídeo de filtraciones y rumores de las series de Star Wars. Hola a todos perdidos y perdidas en Hot y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars. Hoy vamos a hablar de varias filtraciones y varios rumores que se han acumulado en las últimas horas y que creo que da suficiente para un vídeo muy interesante. Un vídeo con un poquito menos de edición, pero con información de la que a todos nos gusta saber. Así que creo que es un vídeo que os va a gustar. Empiezo de hecho hablando de un par de buenas noticias. Y es que por un lado, todo apunta a que la huelga de actores va a finalizar en breve. Por fin se va a llegar a un acuerdo entre los actores y los estudios y pues se podrán retomar los rodajes de series y también volveremos a tener más noticias sobre la saga, porque es verdad que hemos tenido unas semanas o incluso unos meses, ¿no? Quitando obviamente todo lo relacionado con Ahsoka, pues en la que prácticamente no hemos sabido nada. De hecho, ni siquiera tenemos un calendario medianamente claro de lo próximo que vamos a tener de Star Wars. Hablaremos de eso en el vídeo de hoy porque tenemos alguna novedad. Y por otro lado, también os puedo decir, ya que nos queda menos de una semana para volver a tener un fondo decente en los vídeos aquí en el canal, que ya estoy harto de improvisar cosas, meter vídeos, la pantalla más pequeña, el holograma, mil cosas para intentar pues que esto no sea tan soso como una simple pared blanca. Dicho esto, vamos ya a comentar esos rumores. Os traigo cuatro que son muy interesantes. Empezamos hablando de un rumor que nos llega de Den of the Nerds y que también, bueno, se ha hecho eco My Time to Shine Hello. Dos cuentas de insiders que, bueno, pues tienen cierta fiabilidad. No son los grandes nombres de Star Wars, de hecho hablaremos de ellos más adelante, pero según estas dos fuentes ya habría sido confirmada la segunda temporada de Ahsoka y ojo, porque además nos cuentan que el rodaje sería en Pinewood Studios en Londres, lo cual significaría que a lo mejor hay un aumento de la escala del proyecto. Ahora voy a comentar esto, pero primero tenemos la contranoticia o el contrarrumor. Y es que Making Star Wars, que ya sabéis que sí que es una de esas fuentes muy fiables, puso después un tweet, básicamente mofándose de esto, diciendo: oye, pues también una serie de Big Fortuna, temporada 3, tiene luz verde y se va a rodar en Toledo. Dijo esto, tal cual, así, como haciendo ver, pues mira, si hoy es el día de inventarse cosas, pues yo me invento esto. ¿Quiere decir que lo de Den of the Nerds no sea cierto? Bueno, como siempre, todas estas rumores, filtraciones, hay que cogerlos con pinza. No es una fuente mala, lo cual tampoco quiere decir que siempre haya acertado en todo o que toda la información que le llega sea correcta. Lo que sí me ha sorprendido es esto de Pinewood. Os voy a decir mi opinión. Tal vez lo que se está rumiando sea la película de Filoni, que es así que tendría sentido que se rodara en los estudios Pinewood, ¿no? No lo sé. Yo creo que para una película sí se van a ir a Pinewood, casi seguro. Para una serie, a lo mejor, a no ser que sea una producción británica, como por ejemplo Sandor, que está rodando en estudios por la zona, o The Acolyte, pues no sé. Me extraña un poquito todo este tema, pero ahí os dejo el rumor. 1, 2, 3. Suscríbete a Perdidos en Hot. Suscríbete a Perdidos en Hot. Los siguientes rumores que os traigo sí que son de Making Star Wars y eso siempre es garantía de éxito, básicamente. El primero, bueno, no es un rumor realmente, es una conclusión bastante lógica, y es que el planeta natal de los niños de Skeleton Crew se llamaría Atatin. ¿Y por qué lo sabemos? Bueno, pues porque se ha filtrado una de las chaquetas de merchandising, creo que es una de las chaquetas que le regalaron al equipo que ha trabajado en la serie, y pues en el logotipo de la chaqueta viene el nombre del colegio donde estarían estos niños, un colegio que estaría situado en el planeta o la ciudad Atatin. Así que ese será el lugar natal, un lugar que, si no me equivoco, pues nunca hemos visto en la serie. A lo mejor ahora me estoy equivocando totalmente y tiene 7 novelas que transcurren en ese planeta y 74 números de cómics. Pero hasta donde yo sé, al menos, es la primera vez que oigo este nombre. Por otro lado, tenemos también novedades sobre una nave que podría aparecer
en la serie de Andor. Y esto tal vez es lo más jugoso de todos los rumores que os traigo hoy. Según Making Star Wars, veríamos, esto no estaba claro, o un TIE Interceptor o el TIE Advance. En principio podría ser el de Vader. Ambas naves son espectaculares. El simple hecho de que podamos ver a lo mejor una batalla espacial en la serie de Andor, compradísimo. O sea, por favor, traédmela ya, porque lo que vimos poco de eso en la primera temporada, pero vimos ese enfrentamiento con Lucen Rail, que fue espectacular, con esas pequeñas tropas imperiales, ¿no? Una pequeña flota imperial. Y oye, si hay una lucha entre él y los TIE Interceptor, increíble, pero si encima lo que vemos es el TIE Advance de Vader, o sea, a mí, de verdad, en esta serie ya, en esta segunda temporada, que echen toda la carne en el asador, o sea, vamos ya por todas y que me traigan cameos y cosas que relacionen mucho más con Rogue One, que al fin y al cabo esta serie va a conducir a los eventos de Rogue One y los eventos de Rogue One van a conducir a los de Una Nueva Esperanza. Así que yo, por mí, más que encantado que esto sea así. Y vamos a terminar hablando del calendario, porque sí, ayer hubo un directo donde Making Star Wars pues estuvo comentando todo esto junto también a Bespin Bulletin, que ya sabéis que es otra de esas fuentes muy, muy fiables. Según ellos, el calendario todavía no está nada claro. Incluso Making Star Wars jugó un poco con la idea de que ni siquiera Lucasfilm lo tengan claro ahora mismo por todo lo que está pasando con la huelga de actores, etc. Ha habido cambios, eso lo sabemos. Skeleton Crew iba a llegar en diciembre, eso ya prácticamente lo podemos descartar. Entonces, todo se va a estrenar más tarde. Os recuerdo que ya hice un vídeo aquí en el canal donde hablaba del posible calendario, donde os decía pues, que tal vez Skeleton Crew sea una serie que se pueda estrenar entre febrero y mayo del próximo año. Esperemos que sea más hacia febrero que más hacia mayo. Pero la cuestión es que Bespin Bulletin y Making Star Wars también le secunda un poco, siguen insistiendo en que a lo mejor hay un cambio de series. Si hubiera un cambio de series, lo primero que tendríamos sería The Bad Batch. ¿Cuándo? Ni idea. Ni idea. Lo siguiente que tendríamos sería The Acolyte, que sí que podría llegar a lo mejor en una fecha pues en torno a mayo, tal vez incluso junio del próximo año. Y ya después, Skeleton Crew sería una serie para las próximas navidades. O sea, para finales o a lo mejor incluso aprovechar un poquito antes. Pero sí que es verdad que siendo una serie protagonizada por niños, de la cual puedes sacar mucho merchandising que a lo mejor también vaya enfocado a un público más joven, pues siempre aprovechar el periodo navideño, no las campañas navideñas, creo que es algo muy útil. De hecho, me extraña que Star Wars no esté apostando más por ese periodo cuando estamos... O sea, Star Wars siempre ha tirado mucho de la venta de merchandising y ahora pues lleva, yo creo que 2 o 3 años en los que no hemos tenido mucho. Pero bueno, simplemente pues un comentario más. Estas son los cuatro rumores y filtraciones que os traía hoy. Como siempre, quiero que me dejéis en los comentarios qué pensáis de todo esto. Creo que son interesantes y, por supuesto, nos darán para seguir debatiendo sobre nuestra saga favorita. Por ahora, simplemente un gran like si os ha gustado el vídeo. Suscribiros al canal para apoyarlo porque voy a seguir subiendo vídeos de Star Wars a punta pala. Y ya sabéis, estad atentos a Perdidos en Hot. Atentos a la promoción que nos trae la gente de Ensabers. Tenéis un 7% de descuento en sus sables de luz utilizando el código PERDIDOS EN HOTH. No perdáis esta oportunidad.